Bueno, estamos aquí con 32 jóvenes de tres escuelas. Estamos aquí en un programa que se llama New Gen Peacebuilders. Es un programa para jóvenes de edad 14 a 24 años. Y en New Gen Peacebuilders trabajamos la cabeza, pensamientos, y estamos enfocando en paz, violencia, poder, conflicto, y también concentramos en el corazón, los sentimientos, y al final las manos. Y aquí los jóvenes tienen oportunidades para poner en práctica lo que están aprendiendo en estos talleres. Hoy estamos enfocando en el corazón, y se llama de este día Activando Compasión. Entonces estamos enfocando en formas de ser con uno mismo y formas de ser con otras personas. Okay. Bueno, para el que no conoce el programa, básicamente es empezar a darles herramienta a nuestros jóvenes para que se puedan desenvolver dentro de la sociedad. Esto es, sí, y se llama New Gen Peacebuilders y en realidad hay cinco componentes de este programa. Hay los talleres, tenemos cinco talleres, sí, y luego tenemos recursos, una plataforma en línea donde los jóvenes pueden acceder a información sobre el programa, sobre la construcción de paz, estudios de paz, resoluciones de conflictos. Hay un montón de información allá. Y también tenemos conversaciones virtuales. Es cuando invitamos expertos de la comunidad y van a hablar dentro del taller o pueden hablar virtualmente y van a dar un poquito de idea sobre su trabajo, lo que están haciendo en su comunidad. Y aparte de esto, tenemos una cosa muy fundamental, es los proyectos de paz. Eso es algo diferente. Jóvenes no tienen muchas oportunidades para realmente hacer una diferencia, para hacer un proyecto en la comunidad. Entonces, los jóvenes aquí están aprendiendo cómo pueden planificar, organizar, implementar, evaluar un proyecto en la comunidad. El año pasado hicieron cuatro proyectos. Uno sobre inseguridad vial, se llama Toma tu Vida. Otro sobre violencia de género. Y luego dos más sobre bienestar emocional como tipo de bullying. Y cada proyecto está contextualizado. Entonces, no pueden introducir cualquier proyecto. Tienen que hacer un análisis y luego tienen que justificar el proyecto que van a hacer en cada lugar. Y aparte de esto, algo muy, muy importante es que cuando los jóvenes están haciendo sus proyectos, tienen mentores. Y mentores son de la comunidad, son docentes, son rotarios, son expertos y van a trabajar con los jóvenes, ¿sí? Y al final del día, los jóvenes tienen que elegir el proyecto, pero los mentores están allá como guías. Y al final de todas estas cosas hay una celebración. Es una oportunidad para los jóvenes para mostrar su trabajo. Y en esta celebración invitamos gente de la comunidad. El año pasado hubo más de 400 personas, incluyendo el intendente y personas importantes y de Tandil.